Si hablamos de personas que llevan mucho tiempo muertas, mucho tiempo muertas significa que llevan más de 48 días o 90 días muertas, o digamos que murieron hace más de nueve meses. Así que, llevan mucho tiempo muertas. Un año, dos años, diez años, no hay mucha diferencia. Más allá de los 12 años, más allá de los 11 años y medio, más allá de los 4,000... 365 días, hay una diferencia. Dentro de eso... Si una persona murió, mira, el problema es este. Uno debe entender que socialmente, aquí para nosotros, la muerte es la muerte. Como murió, no importa. La persona ha desaparecido. Eso es todo lo que sabemos, estando aquí. Pero la muerte no es lo mismo para todos, así como la vida no es lo mismo para todos. Muchos millones de niños nacen cada día. Todos ellos desarrollan su vida de la misma manera. Del mismo modo mueren muchos millones de personas cada día, o cientos de miles de personas cada día. Y la muerte no se desarrolla de la misma manera, porque la muerte solo es una dimensión más de la vida. Al igual que la vida no se desarrolla de la misma manera para todas las personas, la muerte no se desarrolla de la misma manera para todos los seres, todo depende del cómo. Entonces, Shanti se hace más como una especie de esfuerzo. Si se necesita alguna ayuda, queremos proporcionársela a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, o a nuestros abuelos o padres o madres o a quien sea. ¿Cuál es la ayuda que intentamos proporcionar? ¿Qué podemos hacer? Es algo así. He estado utilizando esta analogía durante bastante tiempo porque creo que es la mejor analogía que hemos encontrado hasta ahora. Es como una burbuja. Mira en mi experiencia personal. Cuando dejas el cuerpo, dependiendo del nivel de evolución en el que te encuentres, qué tan fina o gruesa sea tu envoltura. Suceden cosas de acuerdo a eso. Si algo es, digamos, tu cubierta o tu burbuja es demasiado gruesa, no puede romperse. Irá al río y rebotará. ¿Qué es el río? El río es una corriente de energía. Un tipo de energía que no es ni la vida ni la muerte, sino un tipo de energía completamente diferente, que a falta de palabras podemos decir... Un tipo de un tipo de energía que te salva, te disuelve, así que se le conoce como Vaitarni en la tradición india. Vaitarni significa que es un salvador, aquel que es bueno en salvarte. Entonces, ¿en qué consiste esta salvación? No es un río físico, es una expresión metafórica, pero hay una corriente de energía cuando se deja el cuerpo Naturalmente todo ser se mueve hacia este río. Algunos rebotarán, otros se empaparán en él, otros lo atravesarán fácilmente, otros se disolverán allí mismo. Así que, si alguien cruzó el río o alguien rebotó, puedes ayudar a estas dos personas. Si rebotaron o si todavía no han cruzado el río, no digamos que han rebotado. Todavía no han cruzado el río. Ahora haces Kalabaira Karma. Ahora bien, puede que lo hayan hecho, tú no lo sabes con certeza, puede que hayan cruzado el río, pero aún así debido al grosor de su caparazón y sus propias actitudes pueden estar pasando por esto de forma desagradable. ¿Quieres llevarles algo de placidez? ¿Quieres llevarles algo de shanti? Así que, ¿quieres quitar una capa de sus tonterías, lo que sea? Tal vez desaparezca algo de lo desagradable y se produzca placidez. Este es todo el esfuerzo que estás haciendo. Si ya están placenteros, aún así quieres rebajar una capa para que dejen de ser por completo. El placer también es una atadura. Así como lo desagradable es una atadura, lo agradable también lo es. Desgraciadamente con la placidez, la gente tarda más en darse cuenta de que es una atadura. Con lo desagradable, te das cuenta muy fácilmente de que es una atadura. Así que estás tratando de traer algo de placidez, pero no lo sabes con certeza. Puede que tu abuelo o quien sea ya se haya disuelto. Tal vez no haya nada que hacer. Tú no lo sabes, pero aún así lo haces, como un deber. Para que, en caso de que lo necesite, en caso de que alguien más. Mira, una vez que haces este trabajo, esto no es solo individual, porque hay un cierto runanubanda que conecta a las personas. Supongamos que haces Kala Vayanti por tu abuelo. Pero él no lo necesita, ya se ha ido. Ahora puede ser que esté el hermano de tu abuelo que no te importa, pero puede que él se beneficie. Espero que eso esté bien contigo. Porque tu tío abuelo se beneficie. Tal vez él no te caía bien. No sé cuál sea la situación, pero puede que él reciba ayuda. Así que las personas que estén relacionadas con este tipo de runanubanda, puede que reciban ayuda. Otras personas que ni siquiera es tu pariente puede recibir ayuda. Así que esto se ha mantenido como una cultura que debe seguir haciendo Kalabaira No importa si tus antepasados andan por ahí o no, no lo sabemos. Tal vez se hayan disuelto, tal vez hayan alcanzado Mukti, tal vez hayan regresado y renacido de nuevo. No importa qué, sigues haciéndolo para que todas las personas relacionadas se beneficien de ello. Pitru Paksha significa, Pitru significa, no solo significa tu padre o tu abuelo, todo aquel que es la fuente de nuestra existencia es nuestro Pitru, así que quieres que eso ocurra con todas las personas conectadas, no importa si nos caían bien, si no nos caían bien, que los hayamos conocido o que no los hayamos conocido, pero todas las personas relacionadas con las que podemos hacer algo, hacemos algo.